Ya estoy aquí. Jesús, el desayuno es la comida más importante del día, ¿verdad, Chayán? Tú lo has dicho, querido amiguito. El desayuno es la comida más importante de cada día. ¿Cuáles son tus cereales favoritos, Chayán? Oh, ya sabes, Leo. Cualquier cosetilla que encuentre en el armario. Pues yo no creo que haya nada que supere a mis tortitas con azúcar. ¿Pero qué cojones? ¡Nos hemos quedado sin azúcar! ¡Pero si ayer mismo teníamos toda la bolsa llena! ¿No te habías estado comiendo toda la azúcar, Chayán? Leo, Satán ya tiene suficiente azúcar para toda una vida en su trasero. Pues Chayán, yo no me pincho comer estas tortitas si no me puedo echar el azúcar. Leo, ponte tus calcetines. Vamos a salir a comprar azúcar al súper. Creo que me voy a ir poniendo ya estos calcetines. Espero de que encontremos el mercado pronto. No te preocupes, coleguilla. Yo creo que ya estamos más cerca de lo que piensas. ¡Hey, chicos! Creo que tengo lo que buscáis. ¡Oh, wow! ¡Vaya, un extraño individuo! Chacha, mi madre me solía decir que no hablásemos con extraños. Y cabe mencionar de que estás empalmado. ¿Sabes, Leo? Creo que tienes razón. Entonces no necesitáis esto. ¿Esto es azúcar? Nunca antes había visto un azúcar envuelta de una manera tan cuidadosa. Este debe de ser el tipo de azúcar que la reina de Suecia se echa en su té por las tardes. ¿Cuánto pides por el azúcar, mi querido amigo ambulante? ¿Qué me podéis dar? Pues 5 centavos y lo que parece ser un poco de vello púbico. Pues trato hecho, nenes. Leo, ya tenemos azúcar para tus queridísimas tortitas. ¡Sí, señor! Digo, gracias, Lucifer. Gracias a ti, extraño individuo. ¿A dónde ha ido? Chachán, ¿me podrías hacer el honor de echarle azúcar a estas deliciosas tortitas, por favor? Leo, el placer será mío. Este azúcar, Chachán, no me hace ninguna gracia. Sí, parece que algo extraño está ocurriendo aquí. ¡Chachán, me siento increíble! ¡Esas flores son tan suaves! ¡Vellate que eres un buen gatito! ¿Qué? ¿Qué cojones ha pasado?